El jefe de Estado, Yantumal Atazo, inauguró obras de infraestructura y saneamiento en Huaycán, además de celebrar por adelantado su onomástico 54. Acompañado de su esposa Nadine Heredia, llegó a Huaycán en ATE, siendo agasajado momentos después por cumplir 54 años de edad. Cuando hablaba Nadine, yo estaba recordando un poco cómo hemos llegado al gobierno. Ha sido por la lucha constante. No tenemos más de 10 años de gobierno metidos en la vida política y ya hemos entrado y hemos llegado a un lugar tan importante que nos permite haber invertido aproximadamente más de 30 mil millones de soles en lo que es vivienda, construcción y saneamiento. Nos queda todavía un corto tiempo. Asimismo, el presidente indicó a la masiva asistencia que su mandato se ha destacado por la creación de programas sociales, además de los proyectos de inclusión social. Por otro lado, el mandatario expresó que el respaldo de su familia le ayudó a dirigir esta gestión presidencial, señalando además a Nadine Heredia, su esposa, como partícipe principal. Nadine, yo quiero que... Somos de origen plebeyo. Si hemos llegado a gobierno, ha sido por la fuerza popular, por la fuerza del pueblo peruano, por la fuerza de la gran familia peruana, que es la que nos ha dado la oportunidad de servir al país. En condiciones tradicionales no hubiéramos llegado al poder. Por su parte, la primera dama respaldó las palabras de su esposo, alegando que han trabajado como pareja presidencial. Para mí, Huaycán significa el ejemplo de la fuerza de la familia, de la fuerza que tiene cada uno de los miembros de la familia para salir adelante, el empuje que le ponen para llegar desde sus pueblos a buscar una oportunidad, para ustedes, pero para, sobre todo para sus hijos. Porque los hijos son lo que nos interesan a nosotros. Momentos después, el jefe de Estado se animó a celebrar su cumpleaños por adelantado, acompañado de su esposa Nadine Heredia y del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dümmler.